Hola, 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 ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por su compañía de todos los días allí en su casa o donde estén acompañándonos a través de la televisión pública Fueguina. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están en este día viernes? Viernes para, está lindo, pero para quedarse en casa, ¿eh? Viernes ventoso y estamos con una alerta amarilla en la provincia, ¿eh? Así que seguramente va a haber mucho más vientito y lluvia hacia la tarde-noche. Así que quédense ahí mirándonos a nosotros hasta la hora 16 y recuerden, a partir del lunes, desde las 15 hasta las 17. Así que también vamos a tener más propuestas para compartir con ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Acá estamos, como cada día, con nuestro barbijo puesto para empezar este programa y, bueno, y cada vez más costumbre con los barbijos puestos y con menos invitados en el piso. Vamos a tener mucha entrevista telefónica, un solo invitado acá en el piso, como lo estamos haciendo en este último tiempo. Así que esperamos que sepan comprender ustedes también, porque todos tenemos que concientizar acerca de la utilización del barbijo, tener cubierta la nariz, la zona de la boca, todos los espacios por donde podamos ir soltando distintos gases que podemos perjudicar al otro, por supuesto, y también tenemos que protegernos nosotros y al resto de la comunidad que nos rodea. Nosotros acá somos muy poquitos, todos están con sus barbijos, todos están con su carita tapada, con la nariz, la boca, así que bueno, acá estamos trabajando de esta manera en Canal 11 y para toda la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo está Río Grande? ¿Cómo está Tolhuin? ¿Cómo está la gente de Ushuaia? Espero que muy bien. Y a seguir acompañándonos hasta las 4 de la tarde con muchos, muchos temas que vamos a tener para el día de hoy. Ahora les cuento, como todos los días, que nosotros nos hidratamos con agüita Anoka. Todos los programas de este espacio, los invitados y también la producción y los camarógrafos, todos Anoka, con agüita Anoka, el agua natural de aquí de Ushuaia para toda la Patagonia. Así que gracias a la gente de Anoka por seguir acompañándonos cada día también con esta propuesta de poder hidratarnos y estar bien, porque también estar hidratados hace muy bien. Por ejemplo, hace muy bien para el pelo, que en un ratito les voy a contar. Y también, si ustedes se pierden algo de la programación, pueden ver cuáles son los programas de la televisión pública a través de las pantallas de Grupo Fueguino, que están ubicadas en San Martín y Don Bosco. También están ubicadas las pantallas allí en Magallanes y Onas, ¿eh? Así que, bueno, ahí pueden ver la programación también. Y les cuento que, como todos los días, agradezco al equipo de Staff Estilos por el tratamiento de la salud de mi cabello. Hoy estuvo igual trabajando Mari un ratito aquí con la planchita porque yo no tuve tiempo de pasar por allí. Así que gracias a todo el equipo de Staff Estilos por el cuidado de la salud de mi cabello. Hoy me vestí en mi casa, pero ustedes pueden pasar por alguno de los locales que siempre les recomiendo, tanto por Ketty como por Lilian, porque van a encontrar excelentes propuestas para este otoño, invierno, que se viene con mucho color también, ¿eh? Muchísimo, muchísimo color. En ambos lugares los van a encontrar, por supuesto. Y también, antes de ir ya a saludar a nuestro compañero que está, les queremos contar que hoy es el Día de la Voz. Hoy es el Día de la Voz, ¿eh? Mucho viento afuera, chicos. Estoy despeinada, mucho viento. Ahí estamos viendo. Hoy es el Día de la Voz. Así que le mandamos un gran saludo a todas aquellas personas que trabajan con la voz. Muchos saludos y a cuidar la voz ante cualquier afección. Esto está, por supuesto, determinado por la Asociación de Fonoaudiólogos a nivel panamericano y a nivel nacional, que cualquier afección que ustedes sienten con la voz deben consultar. Trabajen o no trabajen con ella, deben consultar. A veces una difonía, una afonía puede terminar luego en un problema grave. Así que en este Día de la Voz les recomendamos consultar ante cualquier eventualidad que sienta. Muchos temas. Está ya Ributi News con nosotros en el piso, que va a ser el único invitado que tenemos en el día de hoy, nuestro columnista. Vamos a hablar de educación, vamos a hacer una recorrida por escuelas con el móvil, vamos a estar trabajando y hablando también de todo lo que tiene que ver con espectáculos de nuestros grupos locales que salen al país y al mundo con sus propuestas, con la gente de Sin Cordones. También vamos a estar hablando de cómo se intensificará este próximo fin de semana los controles y los cuidados con los comercios en la provincia de Tierra del Fuego, entre otros temas. Y como siempre, terminamos hoy con música. Re linda música, no se la pueden perder. Ahora lo presentamos a él y nos vamos al móvil de exteriores. Hola, amigo, bailando. Sí, hoy bailemos. Cada uno en su lugar, bailemos. Dale. Bailemos. Hoy es viernes. Hola, Claudio. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Sí. Hoy es el Día de la Voz. Estamos en vivo acá desde, exacto, el colegio
Ernesto Sábato. Vamos a estar hablando con Claudia Astorga, quien es la directora del colegio. Vamos a hablar un poco de cómo se viene manejando el tema de los protocolos en los colegios. ¿Cómo estás, Mirta? Pero estoy muy bien acá también, hablando un poquito de este día de la voz, que viste que uno a veces no le da importancia. Tenés una difonía, sí. Una afonía, decís, ya va a pasar. No, obvio, hay que obvio. Consultar. Sí, sí, y no solo, como vos decías, no solo aquellas personas que por ahí trabajan con la voz, sino toda aquella persona que sienta algo extraño, tiene que hacer la consulta correspondiente. Claro, y Claudio, sí, 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 exactamente, hay que hacer las consultas porque estamos con un poco de delay, parece que estás en Miami vos. No, vos sabés que no estoy en Miami, estoy acá en el... ¿Este qué barrio es? ¿Esto es La Oca? Estoy en el barrio La Oca. En Ernesto Sábato, claro. De a rato sol, de a rato se nubla, un poquito de viento, está algo fresquito, pero está todavía zafamos, todavía podemos estar. Sí, está lindo, está lindo. Y después del móvil, ¿sabes qué? Sí. Nos vamos a encontrar acá, nos vamos a despedir, por supuesto, y nos vamos a encontrar un ratito acá en el canal a hablar un poquito también de este Día de la Voz, así que seguramente te vamos a esperar por acá. Che, qué buen tema el del móvil de hoy, me gusta mucho. Sí, hoy vamos a ver, bueno, como venimos recalcando todo este tiempo, el protocolo, más allá de los hogares, de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, lo que se hace también en los colegios, porque los chicos están asistiendo a clase, así que bueno, vamos a ver cómo se vienen manejando con este tema, y bueno, hoy hablaremos con la directora de este colegio. Así que bueno, en un rato seguramente estaremos hablando de eso. Le agradezco a la gente de Pampero, como siempre, eso, que nos dice, que nos da lindo. Una mano, muchas gracias, Pampero en Maipú, ahí, que nos atiende tan bien, ahí Leo y las chicas, así que le mandamos un beso grande, y usted, si quiere vestirse como la gente, pase por Pampero, claro, porque que sí. Si Pampero lo dice... Pampero lo sabe, claro que sí. Es de la tuya, Clau, de la mía no, yo no me acuerdo, a mí me lo contaban mis hermanos más grandes. Ah, mira vos, qué bien, bueno. Así que bueno, se viene el fin de semana, Mirta, relájate, te noto, ¿sabés qué? Te noto tensa. Ay, estoy recontra relajada, al contrario. No estoy relajada, para nada. Hay cosas que viste que a mí me hoy, sí, como que me dan vuelta en la cabeza y hasta que no las saco... No hagamos catarsis en vivo. No hagamos catarsis en el móvil porque después, coso. No, mejor vamos a seguir con el programa si te parece bien. Vos quédate ahí, yo me quedo acá y sigo con los temas de hoy, ¿dale? Ojo, por más que sea fin de semana, nada de fiestas. Cuidarse y cuidarnos, exactamente. Y usted, Mirta, dé el ejemplo, como yo debo dar el ejemplo, nosotros... la cámara debe dar el ejemplo, como la productora debe dar el ejemplo, como todos debemos dar el ejemplo. Todos debemos dar el ejemplo. ¿Allí estás con quién en el móvil? ¿Con Pablito y con Isa? Estoy con Pablo Barría en la cámara y Isabel López en la producción. Bueno, nosotros estamos acá con como un siempre. Excelente equipo de trabajo. Equipazo. También en el canal, así que yo me quedo acá, vos quédate ahí, seguimos con el programa, en un ratito nos encontramos, dale. ¡Besos! Chao, Claudio, enseguida nos encontramos y ahora llegó el momento de contarle a la gente... ¿Cuáles son las principales noticias provinciales en este compacto? Cubino se expresó acerca de la presenciabilidad en las escuelas. La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Analía Cubino, junto a la ministra de Salud, Judith Disiglio, y miembros del área de epidemiología, mantuvieron una reunión con representantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina. En el encuentro se compartieron los datos relevados en cada una de las instituciones educativas desde el inicio del ciclo lectivo. Cubino destacó como muy importante poder estar trabajando en conjunto y subrayó además que si las condiciones sanitarias no lo permitieran y recomendarían otra cosa, seríamos los primeros en hacer que esto se detenga. Si entrando el invierno con otras circunstancias climáticas seguirá evaluando con los equipos de salud de qué manera y las alternativas que podemos llegar a manejar. Las medidas de prevención ante el COVID-19 continuarán de la misma forma. Así lo afirmó la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chaperón, quien confirmó que en Tierra del Fuego seguimos exactamente como las medidas que se dictaron en la semana pasada. Si bien hay un aumento de casos, esto no va de la mano con la ocupación hospitalaria, uno de los factores que analizamos cuando evaluamos qué medidas y cuánto de restricción debemos aplicar para cuidar la salud de la población, dijo la funcionaria. Una nueva propuesta de talleres para jóvenes. La Subsecretaría de la Juventud y la Secretaría de Deportes y Juventud anunció el comienzo de nuevas propuestas de talleres para los y las jóvenes de toda la provincia bajo las modalidades de cursado virtual y presencial con estricto cumplimiento del protocolo establecido por el COE. Respecto a talleres presenciales en la ciudad de Río Grande, se encuentra la propuesta de Juventudes Ingeniosas, un espacio para que las y las jóvenes puedan resolver las dudas que tengan respecto a la física, química y matemáticas. Quienes deseen
quieren participar de estos talleres deberán completar los formularios de inscripción que se encuentran en las redes oficiales de Juventud TDF. Agregamos información del ámbito de la provincia. Decir que el gobierno tiene vacunas guardadas es una falta de respeto a todos los que están llevando adelante sin descanso el plan de vacunación. Así lo dijo el secretario de Enlace de Gestión, Federico Jiménez, quien desmintió la acusación realizada por el subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Ushuaia, quien afirmó que la provincia tenía vacunas y ofreció a su equipo de trabajo para continuar con la campaña de vacunación contra el COVID-19. Tierra del Fuego tiene una de las cifras más altas de vacunación per cápita en el país e incluso sobre la media nacional. Somos la primera provincia en vacunar a personas mayores a 60 años en adelante y a personas de 50 años en adelante con factores de riesgo, recordó Jiménez. Por eso tenemos que trabajar en conjunto y también, de hecho, en algunos sitios aparecieron por allí las aclaraciones por parte de la gente de la subsecretaría o de la Secretaría de Promoción de Salud de la Municipalidad de Ushuaia. Así que, bueno, aclarada esta situación entre ambas partes, se continúa con la campaña de vacunación, que de hecho el fin de semana están llegando más vacunas contra el COVID-19 al país, que luego serán distribuidas en los próximos días también a la provincia de Tierra del Fuego. Si les parece bien, prepárense algo rico, algo para tomar, un cafecito, un tecito, un matecito individual, lo que quieran, que nosotros hacemos una pausa recortita. Saludamos a la gente de Río Grande, de Toluín y de Ushuaia, que seguramente se estarán comiendo unos churros re ricos allí en Toluín, y nosotros volvemos enseguida con el primero de los temas a desarrollar aquí en El Piso. Muy bien, acá estamos nuevamente al aire acomodándonos un poquitito a estos días. Ahora ya estoy, por supuesto, sin barbijo porque estamos solitos acá en El Piso. Tenemos invitados solamente a través del teléfono, que ya lo vamos a presentar de la siguiente manera. Bueno, muy bien, estamos ya en comunicación telefónica, tal cual lo decíamos, que posiblemente tengamos esta comunicación con quien es el secretario de Educación, Pablo López Silva, a quien ya le agradecemos este ratito dedicarnos a esta tarde en contacto para toda la provincia. Silva, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, para todo ahí en El Piso y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos un poco, contarle a la gente cómo se continúa el tema de hoy en la mañana. Sin duda, en los diferentes medios era tema de continuidad y de presencialidad en clases, ¿no? ¿Así continúa la provincia? Sí, bueno, es un tema que a partir de los anuncios que ha realizado el presidente de la Nación en la suspensión de la presencialidad en las escuelas en la provincia de Buenos Aires y en dando libertad a cada una de las provincias que puedan ir tomando sus propias decisiones. Bueno, a partir de esto, obviamente empezó a surgir esta diferente postura, si continuar o no con la presencialidad dentro de las instituciones educativas. En relación a este tema, digamos, es un tema que también nos ocupa permanentemente y es un trabajo que venimos haciendo no solamente con el gobernador, sino también con la ministra de Salud y con el COE, uh-huh, analizando y viendo cómo se va presentando la situación dentro de la provincia. Y en relación a esto, a mí me parece algo interesante que también ayer la ministra, en una reunión que tuvo con el sindicato de docentes, el SUTEF, conjuntamente con la doctora Di Giglio de Salud, fueron analizando y mostrándole al sindicato, digamos, cuál era la realidad que estábamos teniendo en la provincia en cuestiones del tema COVID. Y la verdad que, digo, lo que nos lleva a reflexionar hasta el momento es decir que por la cantidad de casos que tenemos, digamos, hoy no amerita volver, digamos, a la virtualidad. Digo, pensemos que la escuela, primero, es un derecho fundamental que tienen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, y en las cuales nosotros como Estado
tenemos que velar para que esto, para que este derecho se concretice. Si bien somos conscientes, inclusive desde el año pasado, digamos, cuando el gobernador planteó, digamos, la entrada en el aislamiento, digamos, sí. También había muchas voces donde hacían notar y reflexionar sobre la importancia que era la presencialidad dentro de las escuelas. Se trabajó, digamos, en esta primera experiencia que también teníamos, porque, bueno, el tema de la pandemia nos tocó y nos golpeó y explotó de una manera tal que tuvimos que tomar ese tipo de decisión. Digo, atravesamos todo el año pasado y empezamos este año, si bien sabíamos que iba a haber una nueva ola de contagio, pero pensando y trabajando conjuntamente con los supervisores, con los directivos y después los directivos con los docentes sobre una vuelta a la presencialidad de manera cuidada, permitió que nuestros alumnos y nuestras alumnas hoy estén en las instituciones educativas. Yo les quiero contar que en el día de hoy tenemos a 79 casos activos, sí. De los cuales solamente 65 tienen síntomas de COVID, teniendo 14 personas positivas, ¿no? Bien, bien. La cantidad de docentes aislados que tenemos son 65. Esto implicaría más o menos un 0,89% de los 7.400 docentes que somos en la provincia. Y estudiantes aislados tenemos 162. Bien. Que esto sería aproximadamente el 0,32% de 50.000 estudiantes que tenemos dentro de la provincia. Entonces, tanto en el personal docente como en los alumnos, solo contamos con el menos de 1%. Digamos. Uh-huh. Uh-huh. Y esto también nos da una lectura de saber que la escuela no es el ámbito en donde nuestros alumnos o nuestros docentes, digamos, se contagien. Lo que sí podemos observar es el gran trabajo que vienen haciendo las instituciones en el cumplimiento de los protocolos, en este cuidado permanente que hacen, digamos, no solo del personal docente, sino también de sus alumnos. Claro, entonces, porque uno... Digo, sí, sí, termine usted. No, digo que en este momento, digo, tampoco amerita que nosotros podamos tomar una decisión de decir volvemos a la virtualidad. Uh-huh, insisto, uh-huh. Esto es un tema que vamos a ir evaluando, digamos, permanentemente, digamos, con la gente de salud, con el COE, también, digamos, con los docentes. Esto ayer la ministra también le decía al sindicato, hoy me comentaba ella sobre esa sí. situación, de que también se irán analizando con ellos la continuidad. Pero yo creo que lo primero, si en algún momento habría que ir restringir la circulación, creo que primero hay que avanzar en otros... con otros rubros en otros ámbitos, a la escuela en otro momento. Como esencial, eso fue lo que también decía un poco la ministra, ¿no? Ayer y también se fue lo que se ha puntualizado y lo que usted dice, Silva, tiene que ver también con que cada uno de estos grupos, después digo, de las personas que estuvieron contagiadas, se aísla el grupo en el cual estuvo cada uno de esos alumnos y cada uno de esos docentes, ¿no? De esa manera se está trabajando. Sí, y porque fíjate que la escuela es el primer lugar donde uno detecta, digo, donde ¿no? saben quién entonces, con quién estuvo. Exactamente, digo. Y hay, digamos, un seguimiento, hay un registro que es nacional y uno que también nosotros lo hemos desarrollado en la provincia, que permanentemente se va actualizando, digo, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer ese seguimiento, nos otorga datos que también nos ayuda a ir tomando decisiones. Yo quiero llevar también esto tranquilidad, yo sé que hay mucho miedo, sí, pero entendamos, digo, vuelvo a insistir, hay un derecho superior que es el derecho a los chicos a la educación. Esto obviamente es real, muchas veces cuando uno escucha, uno quiere una presencialidad y una presencialidad cuidada. Uh-huh. Sobre esto nosotros venimos trabajando, nosotros desde el Ministerio de Educación también tenemos que seguir organizando para que las instituciones no se queden sin insumos,
que realmente todo lo que las escuelas vayan necesitando para este cuidado, ir ofreciéndoselo para que realmente esto se pueda dar en cada una de las escuelas. Claro, y que lo vaya teniendo, llevar la tranquilidad entonces a las familias de que cada grupo que se detecta algo es aislado, también los docentes son aislados, y de esta manera seguir trabajando, marchando sobre ver qué pasa con los primeros fríos más fuertes, ya rumbo hacia el próximo mes, hacia el próximo mitad de mayo, a ver qué pasa con los casos, y ese análisis va a ser seguramente periódico. Sí, un poco lo que, de la misma manera que el año pasado, recuerdan cuando se habían suspendido todo, que también la familia y la comunidad y los docentes y los alumnos querían saber cuándo volvíamos a la presencialidad, y lo que íbamos charlando era que día a día en esta dinámica que tiene esta pandemia, vamos analizando y tomando la decisión. Y que se entienda que la verdad que a nosotros nos preocupa y mucho el tema de la vida y la salud, de todos los habitantes de Tierra del Fuego. La escuela no es un lugar en donde ni alumnos ni docentes se contagian. Es un lugar en donde uno detecta el virus, la gente que puede estar contagiada, se los aísla, se los atiende, y el resto de los alumnos puede seguir recibiendo la educación, dentro de la escuela. En el caso de que sean, por ejemplo, creo que tenemos el caso de uno de los colegios de Ushuaia, estoy hablando, que se ha detectado infectada una de las personas del cuerpo directivo, y ahí sí entonces se ha determinado cerrar por unas horas el establecimiento, porque en ese caso pudo haber estado en contacto con la mayoría de los docentes y la mayoría de los alumnos. En realidad, esto tiene que ver cuando hablas del tema de los equipos directivos. Sí. Lo que ocurre es que a veces, se terminan siendo casos sospechosos y confirmados después de que se le realiza el test a todo el equipo de conducción de la escuela. Sí. Entonces, esto también a veces se suspenden un día, dos días, hasta que nuevamente se vuelve a armar el grupo de conducción, para que continúe con los alumnos. Ahí está, tiene que ver con un ordenamiento. Exactamente. Bien. Bueno, Pablo, le agradecemos este contacto. No queríamos dejar pasar el tema justamente en la jornada de hoy porque fue un tema que hemos estado hablando a lo largo de todas las mañanas en los distintos medios, y la verdad que es interesante saber cómo se continúa acá. De hecho, ha rubricado el decreto el presidente. Así que, por ahora se sigue de esta manera y veremos cómo sigue más entrando al invierno. Ojalá que todos podamos estar con más vacunas y que todo esté volviendo de a poquito a la casi normalidad. Gracias, secretario, por el contacto. Gracias a ustedes. Que tengamos buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Saludos a la gente de Río Grande. Estamos para toda la provincia. La palabra del secretario de Educación de Tierra del Fuego, Pablo López Silva, con estos datos que nos daba, que era un poco lo que nosotros queríamos dar a conocer aquí también en este espacio público. Nos vamos a conocer cómo está la situación a nivel nacional con este compacto de noticias. El índice de precios al consumidor subió el 4,8 en marzo. El costo de vida se ubicó un 1,2 puntos porcentual por encima del 3,6% de febrero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El índice de precios consumidor aumentó un 4,8 en marzo por encima del 3,6 de febrero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En particular, por la incidencia de los incrementos de los precios regulados y el movimiento que registraron los denominados estacionales. Con esta suba, la inflación minorista del primer trimestre ascendió al 13% y en los últimos 12 meses aumentó un 42,6%, informó el organismo. Bisotti, la aplicación de vacunas tiene una velocidad muy importante. La ministra de Salud, Carla Bisotti, aseguró que el gobierno nacional trabaja fuertemente en seguir recibiendo dosis y recordó que el domingo llegarán 854.000 vacunas a través del mecanismo COVAX. Dijo que el gobierno nacional trabaja fuertemente en poder seguir recibiendo dosis para que el coronavirus sea combatido y que se distribuyó el 97% de las ya recibidas. Recordó además que este domingo estarán llegando 850.000 dosis mediante COVAX.
los shopping estarán cerrados por 15 días. Luego del anuncio de las nuevas medidas anunciadas este miércoles, el presidente dijo en declaraciones radiales que los centros comerciales permanecerán cerrados y comentó que llama la atención lo que se vio el fin de semana en Unicenter y que fue realmente preocupante. El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que los shopping van a estar cerrados por 15 días en paralelo a las otras medidas restrictivas anunciadas este miércoles para disminuir los contagios de coronavirus en el marco de la segunda ola en el país. Agregamos información también para completar estos temas nacionales. Desde que volvieron las clases, la curva ascendió precipitadamente, dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego del encuentro que mantuvo en horas de la mañana con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El presidente dio cuenta del encuentro luego del encuentro con Rodríguez Larreta, dio la explicación de por qué debemos estos 15 días no retornar a clases presenciales. De hecho, fue ratificado el decreto que se publicaba en las primeras horas de la mañana de ayer. El plan nuestro es reducir drásticamente la circulación de personas y el tema es que cuando los padres van a llevar a los chicos a las escuelas se hace aglomeramiento de personas y también de chicos y de jóvenes. Por eso es que ha ratificado este decreto de suspender las clases presenciales por los próximos 15 días hasta el 30 de abril. Muy bien, continuamos acá en contacto, pero continuamos después de esta breve pausa, muy cortita, y enseguida volvemos con más, no se vayan. Acá volvimos y estamos felices. Estamos felices, estamos todos separados y cada uno desde su lugar, ¿no? Decíamos con Cayo, porque no sé si le conté que Caíto está acá con nosotros también, ¿eh? Está trabajando acá con nosotros en el piso y ahí está. Todos separadísimos, todos con el barbijo. Nos falta una escafandra arriba para separarnos más, pero llegó el momento de volver con él, con el móvil de exteriores. Hola, Claudio D'Amico, ¿cómo va? Hola, Mirta Casuba, ¿cómo le va a usted? A mí me va bien, me va muy bien. Yo estoy acá en el Colegio Provincial de Maestros Sábato, como te dije hace un ratito cuando arrancamos. Retrocediste el programa, hablando. Un par de pasos, ayer estabas en un posgrado y ahora estás en la secundaria de nuevo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que por todos los medios están tratando de que el gordo lea, estudia. De que vuelva a la escuela. Hoy me mandaron al Ernesto Sábato, que aparte, usted bien sabe, Mirta, porque los chicos han pasado por el canal, salen con una... ¿cómo se dice? Con una tecnicatura. Con una tecnicatura en comunicación. Claro, de comunicación. Y los chicos hay muchos chicos que han pasado por el canal y que realmente han demostrado todo lo que aprenden aquí en Ernesto Sábato. Y por ahí también me mandaron para eso, para ver si yo logro aprender algo en algún momento. Y sí, estás aprendiendo y un montón. Por lo menos la gente la pasa bien y eso es lo importante. Ya estoy con Claudia Sorga, quien es la directora de este establecimiento, con ella vamos a hablar. La idea es que nos cuente un poco cómo se viene trabajando en el protocolo en los diferentes colegios. Bueno, elegimos el sábado para que sea quien nos lo cuente. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por visitarnos, gracias por mostrar qué es lo que estamos haciendo en el Colegio Sábado y en todos los colegios del Estado, ¿no? Del nivel secundario. Bueno, vinimos a verte para que nos cuentes un poquito cómo trabajan en el protocolo y bueno, para en mi caso conocer tu casa que hace unos años la inauguraron esta parte y que realmente quedó hermosa. Estamos muy cómodos y nos sentimos muy dichosos de recibir todos los días a los chicos. Los chicos no están asistiendo como en el agrupamiento regular. Estamos terminando una semana en la que viene el grupo B. La semana que viene concurrirá, y gracias a Dios que concurrirá el grupo A, porque si algo nos favoreció el regreso cuidado a los establecimientos educativos es la presencialidad y las ganas que los chicos tienen de estar en el colegio. Es una forma diferente de estar. Cuando nosotros aperturamos el edificio el 1 de marzo, había mucha tensión, mucha ansiedad, mucha curiosidad, por ver cómo nos tenemos que manejar, ¿no? Cómo nos tenemos que vincular, cómo nos tenemos que relacionar. Y yo debo de decir que más allá de la cuestión
protocolar de la sanitización del recurso humano, de los insumos, los pibes se han adaptado a este cuidado responsable, ellos mismos no se sacan para nada el barbijo, se sanitizan las manos permanentemente, no están compartiendo el mate, no están compartiendo nada, entonces ellos también han tenido que ser responsables de repente, como todos los adultos, en un contexto diferente. Y esta es su casa, como vos dijiste, es un colegio que tiene muchos espacios, que hay ventilación, que se puede transitar sin que haya aglomeración. Estamos muy cómodos, ya transitando mes y medio de presencialidad, y sí, se siente raro el colegio porque no hay bulla, no hay gritos, no hay pelota, porque donde estamos es el gimnasio del colegio y donde tienen educación física. Todavía no están habilitados los protocolos de educación física para dictar el espacio educación física, y esperemos que pronto lo aprueben, porque los chicos necesitan este espacio, este estímulo en lo deportivo, para poder seguir desarrollando y adquiriendo habilidades, ¿eh? De hecho, de eso se trata. Qué bueno eso que contás, de que los chicos se hayan adaptado a esta nueva manera de venir al colegio, porque también habla bien de la familia que está entendiendo, y los chicos vienen desde la casa, más allá de que acá se les refuerza un poco eso también. Son muy respetuosos los chicos. Ellos desde el primer día, desde el primero de marzo, bien digo, en diferentes escalones estuvieron ingresando al edificio. Se les habló, se les dijo que si no nos cuidamos entre nosotros nadie nos va a cuidar, y ellos mismos están concientizados de que tienen que respetar algunas normas, ¿no? Y son los que más quieren estar en el colegio, porque en el colegio, les contaba, es diferente el ritmo hoy que se vive, porque hay muchos docentes que están aislados, entonces se nos producen horas libres. Y sin embargo, ellos no se van a la casa, no se quieren ir, se quieren quedar acá. De hecho, este espacio, si bien no le podemos suministrar ni pelotas ni nada por el estilo, porque todavía no está aprobado el protocolo para educación física. No obstante, ellos están y conviven y disfrutan del colegio de otra manera. Yo creo que esto también de la cuarentena, esto que nos está tocando vivir, también ha hecho que muchos se acerquen un poco más a los libros. Creo que sí, y el formato digital a nosotros nos puso en tensión y nos interpeló la práctica docente. Entonces, hoy, más allá de la presencialidad, quienes están en sus casas haciendo trabajo remoto se vinculan con el docente a través de, obviamente, de plataformas digitales. Es una nueva forma de enseñar. Bueno, hablemos un poquito, contémosle a la gente, cuando nosotros ingresamos acá al colegio, o sea, nos tocó ingresar nosotros, obviamente hay un personal de colegio que hace todas las maniobras de sanitización y eso. Nosotros tuvimos que refuncionalizarnos, el área de seguridad del colegio es neurálgica, porque son quienes toman la temperatura, quienes también ponen sanitizantes en las manos, y obviamente sabemos que hoy pasamos a cumplir otros roles diferentes a los que teníamos, ¿no? Misiones y funciones que han aparecido de repente, y que yo lo que debo de hacer es agradecer al equipo, al equipo de tres personas excelentes que se sumaron al cuidado, al regreso cuidado del colegio. Lorena, Jovita, Sonia son nuestras primeras personas que encontramos cuando ingresamos al colegio, ¿no? Sean estudiantes, sean docentes, sean padres, y están desde el 10 de febrero apostadas allí con esto de sin barbijo no podés entrar. Tenemos allí en ese lugar un acopio de barbijos que tuvimos que comprar para proveerle a aquel estudiante que se haya olvidado, o algún profesor que... Bueno, esto también es como que nos olvidamos. Son las nuevas formas de estar, no solamente en el colegio, sino afuera en la calle también. Y a mí me pasa que salgo sin barbijo y me tengo que volver al auto porque no me atienden en ningún lado. Y acá en el colegio varias veces tuvimos que apelar a ese banco de reserva de barbijos para sostener el ingreso y la presencialidad. Qué bueno esto también, que el colegio se ha tomado la iniciativa
de comprar los barbijos para darle a quien no lo tenga. Otra cosa, nos contabas fuera de cámara que también, no solamente en la entrada, trabajan con un protocolo, sino en las aulas también. Tal cual, el personal de FOMI sanitiza los espacios que los chicos comparten por 4 horas y en esto hay un dispenser de alcohol, no solamente en todo lo que es el perímetro y los pasillos del colegio, sino en los escritorios de los preceptores o en los escritorios de adentro de las aulas también tenemos dispenser de alcohol y que los chicos lo están usando responsablemente porque no encontramos roturas, no se han perdido ninguno, o sea, están donde los dejaron y obviamente vamos recargando a medida que se va terminando ese alcohol en gel. Nosotros vinimos acá al colegio Sábato, pero bueno, este es el protocolo que se está llevando adelante en toda la provincia, en los colegios. Es así, nosotros respondemos a una resolución que nos ordena el estar y qué hacer en caso de, ¿no? Porque por más que tengamos todo el recurso humano y los elementos de sanitización, hay cuestiones que tienen que ver con cómo se siente la persona y ante esa situación, cómo actuar desde el equipo directivo. Perfecto, bueno, nosotros vamos a ir cerrando ya con Claudia, agradeciéndole la deferencia de habernos atendido, felicitarla por el lugar que tiene, que realmente ha quedado muy bonito, y felicitarla por cómo usa el barbijo en composé también con su ropa. Gracias, te agradezco. En realidad, yo les agradezco a ustedes que pongan una mirada en este espacio. Qué lindo eso que tiene puesto Claudia, me encanta. ¡Qué lindo! Gracias, me gusta gracias. Ese color naranja que así que lleva, ¿no? Bien arriba, Claudia, y felicitaciones por todo esto que nos contabas, ¿no? De la escuela, de cómo se cumplen. Muy Mirta Castúa lo de Claudia, ¿eh? Me vestí para la ocasión. Me imagino, Claudia. Uno siempre tiene que mostrar la mejor cara. Si es me imagino dice, que ¿no? sí. Pero, hay que ponerle onda a todo esto y ustedes, sobre todo, que están tan en contacto, ¿no? Con los chicos y con toda esta cuestión que los docentes destacábamos en los primeros programas y lo decimos siempre en cada lugar que podemos, el rol de los docentes se ha tornado trabajar tan cerca de la familia, han estado con los módulos alimentarios, con los bolsones, han estado con las estadísticas de la gente y de los chicos y alumnos que a los cuales se les tenía que dar. Digo, han hecho varios roles, además del rol de la docencia, que es sumamente importante ya. Sí, antes que nada fuimos seres humanos conteniendo a seres humanos. En esto que nos ha tocado vivir y atravesar y cada uno se reseteó en su profesión, ¿no? Y con gusto uno hace las cosas más allá de las misiones y funciones que están escritas, pero sí. Nada, esta etapa de ASPO que transitamos el año pasado y la no presencialidad nos ha ubicado como mejores personas, sentimos que tuvimos que salir al ruedo a ser colaboradores, a ser compañeros, a ser solidarios. La yo debo sí. de decir que mi equipo pedagógico, mi equipo directivo, mi equipo de gestión institucional, el equipo de orientación sobre todas las cosas, estuvo ahí sosteniendo y orientando y acompañando a esa familia o a ese adolescente que lo necesitó. Gracias por todo este trabajo. En nombre tuyo a todo el equipo y a todos los docentes. Claudia, muchísimas gracias. A ustedes, un gusto recibirlos. Gracias. Una genia, Claudia, realmente lo recibió. Sí, me encantó. Como siempre, lo hacen acá, así que bueno. Nosotros, Mirta, nos vemos en un ratito nada más. Dale, nos encontramos al final del programa. Claudio, gracias por este móvil. Nos muy vemos. Lindo, muy, chao. Muy linda producción del móvil. Me encantó hoy, nos vamos a conocer qué pasa en el mundo, Algunas noticias son buenas, otras no son tan buenas. Prestemos atención a lo que está pasando en el resto del mundo. En Israel no habrá que usar más barbijos en la calle. El país ya cuenta con más del 60% de su población vacunada y ha registrado una reducción del 97% de la curva de contagios de coronavirus desde enero pasado. También volverán las clases presenciales. El gobierno de Israel informó este jueves que a partir del próximo domingo no será obligatorio usar tapabocas en las calles, en una nueva señal de confianza a la avanzada campaña de vacunación y al descenso sostenido de nuevos contagios y del número total de casos activos.
Francia superó los 100.000 muertos por coronavirus. Solo el Reino Unido con 127.000 muertos e Italia con 115.000 habían superado este sombrío umbral en Europa. Por otra parte, Francia cuenta con más de 6.000 pacientes internados en terapia intensiva. Francia es uno de los países europeos más golpeados por la pandemia. Superó este jueves los 100.000 muertos por coronavirus, mientras se enfrenta una tercera ola que tiene los hospitales bajo fuerte presión. Avanza en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley de reparación por la esclavitud. Una comisión aprobó una propuesta para el pago de compensaciones por sometimientos de generaciones de afroestadounidenses, momento trascendental para el país que coincide con el desarrollo del juicio contra un policía blanco por la muerte de George Floyd. Una comisión del Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley sobre el pago de reparación por la esclavitud a la que fueron sometidas generaciones de afroestadounidenses, un paso histórico en un país en pleno fervor de cuestionamientos sobre la desigualdad raciales. Bueno, muy bien, conocimos un poquito qué pasa en el mundo. Vieron, les dije, algunas noticias estaban muy buenas porque se está volviendo casi a la normalidad, por lo menos en la calle sin barbijo, y otras no tanto. Así que, gente, a seguir cuidándonos, por favor, se lo pedimos bajo todos los medios que podamos hacerlo. Parece que hablamos de lo mismo, pero es una realidad. Hay que seguir cuidándonos. ¿Les parece bien convocar a nuestra próxima entrevistada a través del teléfono? Vamos. Bueno, muy bien, estamos en comunicación telefónica con Juli Ontivero. Ella es, bueno, es musicoterapeuta, canta, es música, es productora, hace de todo junto al grupo Sin Cordones. Hola, Juli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mirta, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Igualmente. Igualmente. Bueno, gracias. Bueno, tenemos, es la manera que nos queda de poder comunicarnos, ¿no? Con menos gente, sí, en el piso, obvio. Así que nos hubiera gustado tenerte acá, tenerlos a los dos, a Leo también, pero mientras tanto charlamos con vos porque van a pasar cosas. En principio vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este Festival Momusi Federal. Contame. Bueno, el Festival Momusi Federal es un festival de música infantil en el cual van a participar 31 grupos de música infantil de toda la Argentina. El Momusi es el Movimiento de Música para Niños y Niñas, uh-huh. Es a nivel nacional, tienen sedes regionales, tenemos sedes regionales en toda la Argentina, y hay una sede en Tierra del Fuego que uh-huh. venimos trabajando en hacer capacitaciones, festivales, conciertos, que se han sucedido en otras oportunidades y que lo hicimos junto con el Momusi. En esta nueva etapa del Momusi estamos trabajando muy, muy entrelazados entre las provincias. La virtualidad nos dio esa posibilidad de conectarnos y de empezar a trabajar en conjunto. Y entonces, a través de la Comisión de Ciclos y Festivales, hicimos este Festival Momusi Federal, uh-huh. que fuimos seleccionados con el Ministerio de Cultura de Nación, y lo pudimos hacer dentro de la convocatoria de festivales argentinos. Bien. Así que bueno, muy contentos de haber sido seleccionados, de posibilitar a 31 artistas de todo el país a que sea financiado por el Ministerio. Así que bueno, lo vamos a estar disfrutando los domingos a las 6 de la tarde. A partir de este domingo, ¿no? Sí, de este domingo. Van a haber 3-4 grupos de distintas partes de la Argentina. En esta ocasión van a estar los Tres Tigres, Teatro, Pichicundundio y Las Magdalenas, que son de Mar y Sierra, de Córdoba y de Buenos Aires. Bien, Juli, a lo largo de los fines de semana, sí, van a haber otros grupos de otros lados. Bien, perfecto. Bueno, qué buena onda que los hayan convocado. Digo, ¿cómo se hace esta convocatoria y cómo es que ustedes terminan siendo seleccionados? ¿El Momusi, decís? Sí. Sí, el Momusi es porque, bueno, nosotros nos presentamos como movimiento sí. a esta convocatoria y fuimos seleccionados. Así que presentamos todo el proyecto y, bueno, al ser también entrar dentro de lo federal, bueno, pudimos como ir en sintonía con esto de la posibilidad de llegar a todos lados, así que estuvo buenísimo. Bueno, perfecto. Esto va a ser este próximo fin de semana, a partir de este próximo domingo 18 a las 18 horas. ¿Y por dónde lo podemos compartir? Es por el canal de YouTube del Momusi, ahí se va a ver el festival, pero también pueden entrar a las redes
que es Momusi Argentina, Momusi TDF, y en Instagram, Facebook también van a tener toda la información para poder ingresar a verlo. También lo va a retransmitir Cultura de Tierra del Fuego, también nos apoya la municipalidad. La verdad que muy contentos por todo el apoyo del Estado, porque justamente es una posibilidad que llegue gratis y abierto a todas las familias. A todos, claro. Juli, bueno, esto por un lado que va a pasar este domingo y a partir de este domingo por varios domingos, pero ustedes van a estar este primer domingo. No, nosotros no, Sin Cordones no. Sin Cordones está programado para un poquito más adelante. Ah, bueno, ya lo vamos a contar después. Pero sí, la invitación a que la gente se vaya amigando con el Momusi, con este festival, festival federal. Pero sí, están además con una suerte de capacitaciones, ¿no? Que esto también nos gustaría que lo cuentes. Sí, paralelamente, bueno, a partir de la Comisión Nacional de Pedagógica del Momusi, todos los años se hace el Encuentro Nacional de Música y Educación. Son propuestas muy lindas que, bueno, siempre se hacían en las distintas provincias y esta vez se hace a nivel nacional y virtual. Hay, creo que 7 fechas, si no me equivoco, de capacitaciones con capacitadores de todo el país. Y bueno, la gente se puede ir inscribiendo, está destinado a docentes, talleristas, artistas, todos los que tengan ganas de encontrar distintas formas de abordar lo que es el arte en la infancia. Así que son muy interesantes y también los invitamos a que se sumen a las redes. Y que, bueno, se puedan inscribir y conocer las propuestas. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Y por último, no te puedo despedir sin preguntarte cómo están trabajando ustedes con su próximo material, porque esto también es interesante para toda la comunidad que lo sigue. Sí, bueno, estamos Sin Cordones. Me Sin hablando, Cordones, ¿no? Exactamente. Sí, con Sin Cordones, sí, nunca paramos de trabajar. Una maquinita, ya tenemos el segundo disco, pero bueno, estamos tratando de que se mueva más el primer disco, que sigan conociendo las canciones, estas canciones desatadas que vinieron con el videoclip de arte de Abuela Zombie. Estamos tratando de armar el tercer videoclip de una de las canciones y bueno, también tuvimos también el INAMU nos seleccionó para ayudarnos con un videoclip que va a ser del segundo disco. Perfecto. Así bueno, que bueno, para mediados de año tendremos el segundo disco. Seguramente ahí estaremos contándolo de nuevo, pero por ahora la cita es el domingo 18 a partir de la hora 18 en el canal de YouTube de Momusi y también a través de las plataformas de Cultura TDF. Como siempre, Juli, saludos a ambos y bueno, que sigan con tanto trabajo y con tantas cosas lindas para contarnos. Estamos, por supuesto, con la música de fondo, así que ya, ¿quién no conoce a Sin Cordones y a la actividad que hacen? Gracias, Juli. Bueno, muchísimas gracias a todos. A vos. Que tengan buena tarde. Gracias. Bueno, allí, ¿no? La teníamos a Julieta Ontivero, miembro de Sin Cordones, y por supuesto ella con su actividad que tiene tanto que ver con la música. Nos vamos a la pausa, ¿les parece bien? Un ratito nada más. Miren que nos falta un montón todavía para contarles. Ni se muevan de ahí. La gente de Río Grande, de Tolú, de Ushuaia, se quedan con la programación de la TV Pública Fueguina. Y ahora sí me puse el micrófono, el barbijo, porque estoy, miren, estoy, me puse el barbijo porque estoy acompañada, porque de esta manera presentamos a nuestro invitado acá en el piso. Y ya lo puedo recibir. ¿Cómo le va, Riguti? Riguti News. Si usted me dice Riguti, yo le digo Marta, Mirta. No me entra, hasta que me entra. Riguti, ¿cómo le va? Cosa dura. Sí, bueno, pero y por eso trabajo acá en el canal 11. Escuche. A ver, ¿qué es eso? ¡Qué producción! ¡Fiesta, vamos! Bien. ¿Qué es eso? No, eso porque ya me están parando en la calle, ¿no? Me están pidiendo que firme las cosas. Ah, ¿y qué tiene que no firme nada? Desalojos y esas Tenga cosas. Cuidado, los claro. Míos, claro. Entonces, digo, bueno, ya que estamos, vengo a la producción y le pide algo, cosa, ¿viste? Y bueno, conseguí micrófono, conseguimos es pista. Un desastre universal. Conseguimos barbijo. ¿Qué tú? Sí, barbijo nos da la producción. Barbijo nos da acá la producción. Lo único porque que le voy a pedir es que si se me despega el bigote que me avise, porque acá no tengo sensibilidad en el barbijo. Mire que no tiene que devolverlo ese barbijo, es suyo. Llevo. Sí, claro. Bueno, pero no lo puedo. Sí, puede.
le pega una costura ahí. Le pega una costura al bigote, no pasa nada. Vamos a ver. ¿Qué lo trae por acá? Bueno, como siempre tenemos viernes, ¿vio? Esta canción me la puso para mí porque hoy vine un poco despeinada. Yo no quiero decir nada. Qué ganas de ir a una fiesta, pero no se puede. La producción es mágica acá. Usted pide las cosas y las tiene. Ahora, si coincide con lo suyo, contento, lleno de... Es de mi época esto. Espere que le pegue un tubazo. Corazón contento, pégueme, pégueme. Bueno, cuénteme. Bueno, esto es para que se comuniquen conmigo, ¿eh? Cuando me quieren llamar... 2901... Me pegan un tubazo. 112-476-1010. Muy bien, vamos, ahí estamos. Se agregaron más números. Bueno, veo que yo le traigo noticias así, medio raras, porque me gusta... Yo no lo escucho, porque yo cuando estoy con barbijo no escucho bien. Usted no escucha nunca, Marta. La verdad que no, la verdad que no. Bueno. La verdad que no. ¿Qué quiere? ¿Que le hable más fuerte? No, está bien, está bien. Primero le quiero agradecer que póngase me haya alcohol. Involucrado. Ya me puse. Ah. Que me haya involucrado en esta burbuja. Sí, porque esto es así. Veo cómo estamos acá, ¿tiene, ¿no? Todos alejados. ¿Tiene de Fernet con cola esto? Sí, también, tiro un poquito. Le voy a pedir una. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una noticia bastante inédita, insólita, como la quieran llamar. Vende. Ahora está de moda todo esto, quiero aclararlo. Vende, oh, no. Escúcheme, vende flatulencia por internet. Contestar. ¿Sí? Sí. Nah, porque ahora se vende todo por internet. No es un negocio al pedo, pero bueno. Eso no, me imagino que no. Conseguí risa, qué nivel. Un aplauso para la producción. Esa producción, por Dios. Impresionante. Le voy a comprar factura a todo, ¿eh? Sí, factura de gas. Producción. Sí, 5 kilos factura que tenía que pedir. Bueno, un tal Alex Ramírez, este, por ejemplo, por lo menos ya me lo dieron un poco más castellanizado, ¿vio? Sí, Ramírez. Bueno, un Alex no, pero el Ramírez sí. Tiene 36 años, es cineasta, mire. Hizo películas como... No importa, bueno, no, nadie lo conoce. Es estadounidense y dice que se quería involucrar en la moda esta de las criptomonedas, ¿vio? Sí, criptomonedas. Claro, estaba con eso, entonces dijo... A ver, ¿cómo puedo involucrarme yo con el negocio de las criptomonedas? Y no tuvo la mejor idea que coleccionar una serie de audios. Vio que estamos en cuarentena ya hace un montón. Sí. Bueno, por lo menos con este contexto de pandemia. O por lo menos con el distanciamiento, y este pibe claro. Pensó, es cineasta. Vio que los cineastas... Sí, piensa, Mauri. Media rara, bueno. Sí. El tipo dijo, listo. Tiene una cabeza medio rara, Mauri, ahora que me dice. Claro, porque es cineasta. Bien, claro, también. Ahí está. Yo no lo quería decir, pero bueno, ya que... Sí, lo dijo usted, lo dijo usted. Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo a Mauri. Cuando vuelva, ¿no? Cuando quiera volver. Bueno, escúcheme. Entonces, dijo, no tuvo la mejor o brillante idea que empezar a grabar unos audios en un grupo de WhatsApp. Sí. Me toqué el micrófono sin querer. No. En un grupo de WhatsApp, ¿qué hacía? Parece que... No. Sí. Qué feo. Así. Grababa. Y empezó a hacer audio, los compartía. Tiene 52 audios y hoy los está vendiendo. No lo puede creer. No puedo creer, me quedé boquiabierta. 52... No se me nota porque tengo el barbijo. Claro, que no se nota, pero... 52 archivos de audio, que no, yo no sé qué son archivos de audio, 183 Usted no sabe porque usted usa el teléfono de línea. Porque este no... No graba, con este no te igual graba nadie. Igual si hay que mandar algo, se manda. Sí, pero no graba nada. Este. No se graba. Bueno, los vende a través de una criptomoneda. Y lo más lindo que pasa, escuche lo que... Cómo quiere, como así, como defender su posición. Sí. Le estamos encontrando parecidos a los compañeros programa, acá. Sí, exacto. Bueno, si el valor aumenta, esto decía este muchacho Alex, si el valor aumenta podrían tener una flatulencia, digamos, extremadamente valiosa. Estamos en la tarde. Está bien. No. Bueno, ¿alguien comió algo que no corresponde? Yo no almorcé todavía, ¿no? Si el valor aumenta podrían tener... una flatulencia extremadamente valiosa en sus manos, digamos. Sí. Un audio, digamos. Es un programa educativo, gracias... señora, señor. ¿Cómo? Es un programa educativo, señora, sí, señor. Sí, por eso. Mire, pero ahí vemos en la pantalla que está en internet. Sí, ¿eh? Usted está, lo descarga. Sí, lo veo. Va, lo descarga, veo. Justamente. espero que gracias a estos sonidos grabados pueda hacerme rico.
Mira, el tipo en vez de vender presencias, vende flatulencias. En lugar de vender presencias, vende, claro. Capaz se lo pagan mejor. Son piezas son piezas de arte que se almacenan y tienen un certificado de propiedad. O sea, vos te comprás un audio de flatulencia y te dan la etiqueta como que es original. ¿Entendés? Ah, mira, como el auto, el motor. Exactamente. También me he enterado que luego se venden por más dinero. Digamos, hay como un reventa de flatulencia. De flatulencia. La entrada de Boca, exactamente, o sea, después la revendo. Te vendo el sonido 35 de... El audio, claro. 35 de... De fulanito de tal. De eso, justamente. Acá tenemos un par para vender nosotros, que a veces nos pasa que podemos grabarlo Quería agregar un diccionario que... Nosotros habitualmente lo utilizamos, pero ahora podríamos llamarlo un diccionario de Alex, ¿no? Alex es el pedólogo, digamos. Podría ser. Voy a tomar mucho. En realidad, tenemos que decir, me pongo en pedo. Ah, mira. Claro. Clarito. Me río tanto. Bueno, estoy haciendo nada, estoy al pedo. Claro. Básicamente, claro. ¿No? Básicamente. Esto no lo hago ni loco, no lo hago ni en pedo. Claro, tal cual. Todo relacionado. Muy rápido. Voy a los pedos. No, yo no lo voy a decir porque es un programa educativo, o sea. Es muy berreta. Es una pedo. No vale un pedo. Ah, no vale un pedo. Como mi segmento, digamos. Así. Qué bueno, che. Y todo esto que... No, y esto es que esta es mi colección. Yo ya empecé a juntar para el año que viene venderlo. A $183. ¿Y lo almacena 50... ahí? Claro, ¿querés oler un poquito? No, no, está bien, porque tengo el barbijo. No, o sea, no, pero, no puedo. No, afecta no puedo. La bruja. No, Marta. Pero porque no, porque tengo el barbijo. Ah. No puedo. Bueno, pero después esto está envasado. Al vacío. ¿Entendés? Y claro, el sonido está acá. Yo después te mando. Ah. Hago así y te lo mando. Ah. Yo te llamo y. Qué creativo, y queda che. Todo registrado. Qué creativo. 2021. Bueno. El año que viene esto va a valer fortuna. Esta columna está auspiciada por... Camping La Estaca, ¿lo encontraste hasta acá? Camping La Estaca, venite hasta acá. ¿Dónde? Ah, usted tiene una... A mí me gusta su peinado, me gustan los rulos así como bien batidos. Hoy hay como un poquito de viento y quedé medio... Me gusta. ¿Dónde? También. ¿Quién lo peina? Sí. Despeinada. No me peina nadie. No te peina nadie, claro, no, sí. Agarro se y salgo así a la calle. Sí, se entiende. Bueno... Lo esperamos el próximo viernes. Pero por supuesto. ¿Nos podrá pasar el Instagram o el Face de su amigo? A mí me gusta mucho su amigo Nico Suelto. Es un genio ese muchacho. Arroba, yo no sé qué es, pero búsquenlo, Nico Suelto está en Facebook, en Instagram y en El Veraz. En El Veraz también lo encontramos, sin el arroba. Gracias, Rizuti, no, Riguti, por estar con nosotros. Quédese conmigo acá un ratito, porque a mí me llegó el momento de entrevistar a precisamente la próxima persona que ya tenemos en línea. Bueno, muy bien, estamos en comunicación telefónica con quien tiene a su cargo la Subsecretaría de Comercio de la provincia, Gustavo Cejas, porque se viene un fin de semana, se viene el segundo fin de semana con las nuevas medidas de Presidencia de la Nación. Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, ministra? ¿Cómo estás? Bien. Un saludo para vos y toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Queríamos no dejar pasar este día para decirle a la gente, ¿no?, que primer día o primer fin de semana, por lo menos en la ciudad de Río Grande, como, por ejemplo, hubo que cerrar comercios porque estaban abiertos fuera de horario, sin cumplir protocolos. ¿Cómo tienen previsto trabajar este próximo fin de semana? Sí, mira, en realidad nosotros venimos haciendo controles de protocolo durante toda la semana. Sí hemos implementado a partir de la semana pasada y a través de la resolución 408 que emitió el Ministerio de Salud, donde se adhiere el decreto nacional 235/2021, controles en los distintos locales gastronómicos, que son los que en realidad se le ha restringido un poco el horario, que venían trabajando hasta las 03 de la mañana, y con la nueva resolución se les permite trabajar hasta las 00 de cada día, digamos, sí. ¿No? Nosotros, bueno, en realidad lo que estamos haciendo son controles, aparte de protocolo, también que se cumpla el tema de la resolución esta, como los horarios, te decía, claro. Con respecto al cumplimiento estricto de horario. Exacto. Más allá que después las fuerzas de seguridad están haciendo lo suyo
en lo que es la circulación de todos los vecinos de la ciudad. Claro, porque ustedes hacen los controles de lo que tiene que ver precisamente con el comercio, con los distintos comercios, los distintos rubros, pero también tenemos que tener en cuenta que quienes estemos circulando fuera de ese horario, también la fuerza de seguridad sí puede actuar sobre nosotros y por lo menos aconsejarnos que ya nos volvamos a nuestra casa porque está prohibido circular. Pero la pregunta es, habitualmente cuando ustedes van a los comercios, ¿cómo están encontrando en los distintos rubros el cumplimiento de estos protocolos? Sí, en realidad, o sea, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en el tema del distanciamiento, sí. en el tema de la alfombra sanitizante en el ingreso del comercio, como también el alcohol, y justamente el protocolo dice en este rubro comercial que en cada mesa debe haber alcohol, o sea, eso en la mayoría de los comercios de este rubro gastronómico, digamos, se está respetando. Pero bueno, por ahí siempre encontramos algún temita como que, bueno, las mesas no respetan el distanciamiento, a lo que nosotros solicitamos de que lo corrijan en el momento, cuando están los inspectores en el lugar. Y bueno, esto es lo que de esta manera es la que se está trabajando. Perfecto, claro. Por eso queríamos también no dejar de hacer esta nota justo hoy, que se viene el fin de semana y que a veces parece que no, pero nos relajamos un poquito el fin de semana. Esto es lo que precisamente no deberíamos hacer, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos armando operativo. El fin de semana pasado se salió en distintos horarios, en el transcurso de la tarde, a notificar a los comercios de la zona comercial de San Martín y la zona comercial de Cuán. Y también en la semana se ha trabajado con los comercios de proximidad, de todo lo que son los barrios de la ciudad. Y sábado, viernes a la noche y sábado se hacen operativos a la madrugada, digamos, o sea, noche, madrugada de cada día, justamente para esto, para que se cumpla el estricto, lo que dice la resolución 408. Bien, perfecto. Vamos a estar atentos entonces, llevar las recomendaciones, ¿no?, a cada uno de los comercios. Estamos viendo en estos días, a partir de las nuevas medidas que se tomaron la semana anterior, digo, a partir de los anuncios de Nación, más gente en la calle, más filas afuera. Contarle a la gente que es precisamente por esto, ¿no? De nuevo, menos gente dentro de los espacios cerrados. Sí, tengamos en cuenta de que, bueno, de que también se redujo la capacidad de personas dentro, claro, de los locales comerciales, claro, que eso hace de que, bueno, de que los comerciantes tengan que solicitarle a los consumidores y usuarios que tienen que esperar en la vía pública, digamos. Exacto. En el momento de acuerdo a la capacidad de cada comercio. Bien. Porque ahora como se redujo un 30% la capacidad de cada comercio, entonces esto hace de que los comerciantes tengan que solicitarle a los consumidores y usuarios que bueno, tengan un poquito de paciencia y tienen que esperar en la vía pública. Bien. Más allá de eso, los inspectores de la Secretaría también están haciendo un control, digamos, fuera del comercio, sí, pidiéndole por favor a la gente que se respete, porque, o sea, la gente, el consumidor... Que tomen distanciamiento también, afuera, sí. Exactamente, que bien, afuera también respeten el distanciamiento de los 2 metros. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo, digamos, en lo que es la vía pública y, bien, más que todo en la zona comercial de San Martín y Cuán, que es donde más cúmulo de consumidores se junta. Perfecto, le agradecemos muchísimo este contacto telefónico y, bueno, por supuesto, seguir dándole las recomendaciones a la gente. Ha sido muy amable, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted. Y si me permitís, déjame, sí, agradecerle al cuerpo de inspectores que, claro, bueno, están predispuestos siempre a estar en la calle y poniéndole, digamos, ganas para que esto se cumpla y tratando de llevar la tranquilidad que se merece. O sea, lógico, porque la verdad, sí, que si uno anda en la calle, se puede llegar a... Si uno está en esto del control estricto en la calle, se puede llegar a que los comercios cumplan y no tengamos que estar... Ojalá. No tengamos que retroceder, digamos... Sí, ojalá que sí. Justamente para no perjudicar, bien, la economía de la provincia. La verdad que sí, el bien para todos. Gracias de nuevo, Gustavo Cejas, por este ratito que nos ha dedicado. Muchísimas gracias. Bueno, despedimos entonces a nuestro próximo entrevistado a través del teléfono. Así estamos y nos vamos rápidamente volando al corte y terminamos con música, por supuesto. Ya volvemos.
Bueno, muy bien, estamos con nuestro próximo invitado, que es el final nuestro. Música, lo presentamos. Bueno, queremos todo, queremos hablar con él, queremos escuchar música, queremos saber absolutamente todo, algo re lindo. Lo presentamos a Tarik. Hola, Tarik. Buenas, Mirta, ¿cómo estás? Hola, Ushuaia. Hola, todo el mundo. Hola, Ushuaia o Río Grande. Hola, Tolwin. Hola, toda la provincia. Hola, toda la provincia de Tierra del Fuego. Tarik, contame, ¿realmente te llamás Tarik? O sea, es que esa es una pregunta que me hacen constantemente. Y, sí, y así es. Mi nombre es Tarik, y si lo digo un poco más largo, todo mi nombre es bastante complicado. Pero es más, todos me dicen, bueno, decime tu segundo nombre para ver cómo te llamas. Pero el segundo es más complicado, así que... No, entonces quedamos con Tarik. Nos quedamos con Tarik. Bueno, contame, Tarik, sos muy joven, haces música. ¿Qué tipo de música? Mira, hacemos reggaetón, Latin pop. La verdad que estamos muy contentos porque hace poquito sacamos mi primer EP, que es un Extended Player, que sí, es un CD cortito de 5 canciones. Lo sacamos en, hará 2 semanas, y tenemos más de 2 millones de reproducciones en Spotify. Así que estamos celebrando. Eso lo leí en lo que me mandaron en el texto. Estamos sumamente felices, así que estamos celebrando y estamos dando vuelta por todas las provincias acá de Argentina poder ir promocionando un poquito más. Qué lindo que estén acá también con nosotros. ¿Y qué te llevó? Rapidito, contame, porque la gente te quiere escuchar. ¿Qué es lo que te llevó a hacer música? Mira, la verdad, yo empecé muy pequeño haciendo comedia musical en Córdoba. Soy cordobés. Sí. Un beso enorme a todos los cordobeses que siempre me dicen que acá en Ushuaia hay una muchos plaga de 13. Córdoba. ¿No? Hay una sucursal, Castores, sí. Conejo y cordobeses. Sí, tal cual, hay plaga. Así que un beso enorme a todos los cordobeses. Empecé en Córdoba muy pequeño, después fui a Buenos Aires y demás, México, y ahora terminamos en Suecia, en Europa, haciendo música. ¿Y acá te quedás un tiempito? ¿Cómo haces? Me quedo un par de días más y ya me voy a Buenos Aires. Estamos programando para filmar un videoclip, así que estamos muy, muy entretenidos en este viaje acá en Argentina que estamos haciendo. ¿No pueden estar haciendo presentaciones ahora acá, no? ¿Salvo al aire libre o cómo lo están manejando? No, únicamente estuvimos haciendo radio, sí, televisión y demás, sí, porque como sabemos está viniendo la segunda ola, está bastante complicado, y la verdad que recién escuchaba a los medios y hay que hacer caso, hay que tratar de seguir las reglas para poder prevenir un poco más. Bueno, pero te podemos escuchar a través de la tele ahora. Así es, a eso empezamos, vinimos, con la primera. A hacer música. Dale, y después si querés hablamos voy un poquito a hacer más, una arranquemos. Que se llama Vivo Recordándote. Vivo Recordándote, la es la primera. Para mí es muy hermosa porque esta canción habla de esos amores que nosotros recordamos, de esos amores que tenemos, por más allá que ahora estemos de pareja y estemos casados, siempre hay un amor que recordar. Siempre hay algo para recordar, claro que sí. Bueno, dale, vamos, lo escuchamos a Tarik. Noche, baby, pásete feliz. La misma luna te la daría. Y hasta en tu sueño yo pelearía. Yo te lo juro, hágame un conjuro. Baby, te apuesto como yo, no hay ninguno. La que me gusta eres tú. Yo no me voy con más nadie, solo yo te quiero. Vivo recordándote, baby, cada día imaginándote. No dejo de pensar en el momento. Bebecita, te tengo una noticia. Que te compres un verso, mami, pa' ti solita. Fue la itinerarista, siempre número uno en esta lista. Y que no quiero un pandero, solo pa' que la revista. Qué delicia cuando hacemos cosita. Qué rico tu beso y tu boca exquisita. Porque yo vivo recordándote, baby, cada día imaginando.
Qué bueno, buenísimo. Qué difícil es quedarnos quietos, por favor, en nuestro lugar. Necesitamos volver a movernos, a bailar. Es muy complicado. Y a mí, viste que la música es como, aparte, qué ritmo. Qué ritmo. Gracias. ¿Vamos con la próxima? Como quieran, como quieran. Vamos a hacer una más. Esta es un poquito más tranquila. Se llama Yo no te olvido. Y es no tan solo para aquellos amores, sino aquellas personas que sabemos perder y por ahí uno siempre las tiene. Siempre recuerda. Así es. A ver, así vamos. Que, vamos, maestro. Recuperar cada segundo contigo. Pasan los días, pero yo no te olvido. ¿Quién pensaría que sería tan difícil? Que el corazón lo tendría en crisis. Desde que te fuiste, desde que te fuiste, y yo no te olvido. Solo es un sueño que no te tengo, que te me has vuelto una fantasía, que tengo noche y día. Para verte solo necesito suerte, que contestes y que no te pongas fría. Tengo la fe todavía, que lo que sentías aún vive dentro de ti. Pasan los días, pero yo no te olvido. ¿Qué pensás?